casa, su trinchera para la defensa de la madre tierra, Zona Verde. Soy Daisy Tusén y desde Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana, les invito a disfrutar de esta media hora cargada de la mejor información ambiental. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales en Twitter, @ZonaVerdeTLSur, en Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. De inmediato veamos las noticias más destacadas de esta semana. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. El incendio forestal más mortífero en territorio europeo de los últimos 100 años tuvo lugar la pasada semana en las costas de Grecia. Pese a que inicialmente el ejecutivo griego había asegurado que se trataba de un incendio intencional, el primer ministro Alexis Tsipras asumió la responsabilidad en la deficiente gestión de la crisis. Las altas temperaturas aunadas a la fuerte sequía a las que se ha visto sometido el hemisferio norte han sido el caldo de cultivo perfecto para la expansión del siniestro, que hasta la tarde de este lunes había ocasionado la muerte de 91 personas y alrededor de 180 heridos. La mayor parte de estos cadáveres han sido localizados en la población de Mati, en la región de Ática, debido a que decenas de personas se arrojaron al mar para intentar escapar de las llamas. Al menos 6 fallecidos y 38.000 personas evacuadas ha sido el saldo de la serie de incendios que han azotado el estado de California desde el pasado fin de semana. Autoridades locales reportaron que para la tarde del domingo aún permanecían activos 18 incendios forestales en todo el estado. Una ola de calor que viene avanzando desde la región suroeste del estado ha fortalecido los niveles del fuego y ha dificultado las labores de rescate, que están conformadas por un contingente de 3.500 bomberos y 16 aviones cisterna. Hasta la noche del domingo, la escalada de incendios había arrasado con al menos 36.000 hectáreas de área boscosa. Colectivos indígenas quichuas declararon la semana pasada como selva viviente un área de aproximadamente 135.000 hectáreas en la localidad de Sarayacu, en la Amazonía ecuatoriana. Además de realizar una ceremonia, redactaron un documento en defensa de sus tierras ancestrales, amenazadas por la explotación industrial. El problema es que tanto los estados, los gobiernos y las industrias transnacionales no entienden eso. Y nosotros como pueblos indígenas, como Sarayacu, entendemos que existe esa interconexión entre otros seres, que pueden ser árboles o seres protectores de la selva, con quienes nuestros yachak, nuestros sabios, se intercomunican. La ceremonia denominada Causac Sacha, en la lengua quichua, considera que la selva viviente, según las tradiciones originarias, es un ser vivo sujeto a derecho, conformado por la vida animal, vegetal, mineral, ancestral y cósmica, en interacción con todos los seres vivientes que habitan la Pachamama. Hacemos nuestra primera pausa, pero no se despeguen de sus pantallas porque al regreso iremos a España para conocer el esfuerzo que están realizando cientos de activistas para salvar la escasa población de bisonte europeo en territorio ibérico. Pero antes, descubre los consejos para ahorrar agua en tu oficina. Tips para ahorrar agua en la oficina. Crea un grupo para la conservación de agua.
promueve la organización de los trabajadores con más compromiso y conciencia ecológica e invítalos a reunirse y estimula el debate en la materia. Fomenta el compromiso de los trabajadores en cuanto al tema. Intenta persuadir y convencer a tus compañeros sobre la importancia de cuidar este recurso natural. Multiplica información y estadísticas sobre el uso de agua. Publica mensualmente el consumo de agua del edificio donde trabajas y junto a tus compañeros tracen la meta de reducir el consumo mes a mes. Haz todo lo posible por conseguir dispositivos de bajo consumo. Un sistema de vaciado de bajo flujo y la adquisición de lavamanos inteligentes optimizarán el nivel de consumo inmediatamente. Aunque requieren de una considerable inversión económica, intenta presionar para obtenerlos. Crea incentivos para estimular el ahorro del vital líquido. Inventa premios y reconocimientos para los trabajadores que hayan demostrado haber realizado un consumo responsable. Asegúrate siempre de hacerlo públicamente. De acuerdo a lo expuesto en decenas de pinturas rupestres, ejemplares de bisonte europeo han habitado dentro de la circunscripción del Estado español desde hace miles de años. Un grupo de activistas en articulación con el gobierno de Polonia vienen desarrollando una serie de acciones con el fin de repoblar el territorio de la provincia de Segovia de estos exóticos mamíferos, que además se encuentran en peligro de extinción. Estudios científicos basados en evidencia hallada en análisis de moléculas de ADN antiguo aunados a la interpretación antropológica de fósiles y pinturas rupestres determinaron que el bisonte europeo, especie que habita en el viejo continente desde hace más de 120.000 años, es resultado evolutivo del cruce entre el luro euroasiático y el bisonte estepario, especies de mamíferos ya extintas. Con el objetivo de repoblar zonas aptas para la reproducción de este mamífero, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN por su sigla en inglés, que clasifica a la especie como en peligro de extinción, ha logrado articular esfuerzos para llevar ejemplares originarios del bosque de Białowieża en Polonia hasta la provincia de Segovia, al norte de la península ibérica. Es un animal imponente, llega casi a 2 metros a la cruz, el macho puede llegar a pesar 1.200 kilos y es un animal que se come todo, es un animal, un gran herbívoro, que lo que hace con su trabajo, un trabajo excepcional por su tamaño, es abrir bosque, adhesar bosque, limpiar, evitar incendios. Es un proceso natural perdido con su extinción que ahora estamos recuperando. España le brinda una oportunidad a esta especie porque está teniendo un proceso no deseado de abandono rural. Los ejemplares, que llegaron en mayo de este año, se han adaptado satisfactoriamente a las condiciones geofísicas de su nuevo entorno y se espera que puedan reproducirse en pro del resguardo de esta exótica especie que ostenta el título de ser el mamífero de mayor tamaño en todo el continente. A pesar de que la especie no presenta problemas en cuanto a su reproductividad, la gestación de una cría es de 9 meses y la capacidad reproductiva de una hembra promedio es de unos 2 nacidos cada 3 años, por lo que el ritmo de crecimiento es relativamente lento. Me traje en principio 2 para ver cómo se adaptaban, después hubo otros 6 más y la verdad es que fenomenal, se han adaptado estupendamente al hábitat natural y conviven aquí con la fauna que tenemos, jabalí, corzo, hasta incluso lobo. Y la verdad es que bueno, que me hace muchísima ilusión cuando vienen los niños y les puedo explicar todo esto, ¿no? Y que los animales y cómo conviven, cómo se mantienen, qué comen, cuál es el periodo de gestación, cómo crías y tal. Y bueno, y todo, miles de preguntas que te hacen, pues es muy enriquecedor poder contestarles a las que sé. El proceso de simbiosis que establece la fauna con las demás especies animales y vegetales de su hábitat fomentan el enriquecimiento genético de todos los seres vivos que intervienen en la interrelación, contribuyendo al fortalecimiento de la biodiversidad en todos los sentidos. Otra parte que aporta España que es muy importante, la variabilidad genética se basa en la herencia y en la adaptación al medio. Entonces, si tú tienes bisontes en España, estos bisontes se van a adaptar a una flora, a una fauna, a un clima distinto, a una forma de comportamiento, a unas horas de luz, con lo cual van a modificar sus genes y tú vas a enriquecer la especie. Entonces, un bisonte macho de aquí, que haya nacido de aquí y que tenga una genética distinta, este lo mandas a Polonia y enriqueces la genética de allí. Esa es la manera de hacer especie y de evitar extinción.
La Reserva Natural de Białowieża, al este de Polonia, constituye uno de los espacios que mayor cantidad de ejemplares alberga en todo el mundo y pretende ser uno de los bastiones para la reproducción de la especie en el continente. Białowieski Park Narodowy jest rezerwatem ścisłym. El parque de Białowieża posee una reserva restringida donde los bisontes están en libertad. Gdzie znajduje się ponad 300 osobników. Hay más de 300 animales allí. De la población total que vive en Białowieża, en el lado polaco y en el lado bielorruso. Białorusi. Polska należy do... Polonia es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y como parte de un programa para la protección del bisonte, implementado por las autoridades forestales de Polonia y destinado a desarrollar la población de bisontes, Polonia está enviando hembras de bisontes a países como España, Francia, República Checa y Alemania. Francia, jak Czechy oraz Niemcy. Y te llaman... Esto con la finalidad de aumentar la población de bisontes en Europa. Na terenie Europy. La conservación de miles de especies y la posibilidad de cualquier forma de vida en el planeta dependen de un cambio de paradigma en cuanto a la relación de la especie humana con su entorno natural, el cual permita evolucionar de una visión del mundo que sistemáticamente mercantiliza la naturaleza y los seres vivos hacia la construcción de un nuevo sistema de valores, que sea el punto de partida para la edificación de un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social, capaz de preservar la invaluable riqueza animal que nos regala nuestra Pachamama. Es momento de conocer los comentarios que nos han dejado esta semana a través de nuestras redes sociales. Veamos lo que nos escribieron. A nuestra página de Facebook Zona Verde Telesur, a la que te invitamos a darle me gusta, nos escribe Carmen desde El Salvador. Hola, les saludo desde San Salvador. Les felicito por su programa. Me encanta y aprendo mucho de ustedes para cuidar nuestro hermoso planeta. Bendiciones. Muchas gracias por tu mensaje, compañera Carmen. Un fuerte abrazo. También a nuestro Facebook Zona Verde Telesur nos contacta Vicky desde Argentina. Buen día, un placer ver sus programas. Gracias por ocuparse de informarnos. Muchas gracias por escribirnos, Vicky. Muchos saludos para ti y para toda la Argentina. Y finalmente también a nuestro Facebook Zona Verde Telesur, Aleida nos escribió desde Puerto Rico. En resistencia por nuestro medio ambiente, lucha contra Monsanto, radiación electromagnética y actividades militares. De pie tras María. Saludos. Gracias a ti, Aleida. Te enviamos un afectuoso saludo de parte de todo el equipo de Zona Verde. ¿Sabías que, debido a la erosión, aproximadamente 658 hectáreas de tierras productivas se vuelven desérticas cada hora? Un grupo de ambientalistas y organizaciones sociales denuncian que el proyecto de ley impulsado por el legislativo salvadoreño atenta contra la gestión del agua, que pretende realizar una privatización encubierta de este recurso natural, lo que ha generado decenas de protestas y manifestaciones rechazando esta medida. Nuestro corresponsal en San Salvador, Ernesto Ábalos, nos cuenta los detalles. La Alianza Nacional en contra de la privatización del agua realizó simultáneamente cierres de carreteras en 7 puntos estratégicos del país para rechazar las intenciones privatizadoras de la derecha nacional. La planta embotelladora de la Coca-Cola fue uno de los lugares principales. Una transnacional que es de las más depredadoras del agua en nuestros continentes. Para ningún pueblo es un secreto que la Coca-Cola extrae el vital líquido de nuestros países, porque la derecha internacional, la derecha nacional, son como mangostas que van por los pueblos y arrasan con todo lo que hay en la naturaleza. La intención de una coalición de partidos de derecha de modificar la Ley General de Agua para otorgarle poder a la empresa privada sobre la administración del recurso es lo que mantiene a los movimientos sociales en lucha. Es un abuso de parte de ellos querer entregarle el agua a manos privadas. ¿Qué mayor irrespeto que ese? Es un irrespeto al pueblo, es un irrespeto a todos los que votaron por ellos, porque la gente no votó para que privatizaran el agua. Mar-
Margarita Rojas participó en las protestas contra la Coca-Cola. Finalizada la actividad, la acompañamos hasta su casa, ubicada en las cercanías de la fábrica en el municipio de Nejapa. Ahí comprobamos las dificultades que ha causado la presencia de la transnacional en la zona, que ha explotado las vertientes de los ríos. El agua es un derecho que tenemos que pelear, porque ese río era bien hermoso cuando yo estaba bien cipotilla, era bien hermoso, era bien ancho, daba gusto, habían pescados, habían cangrejos, era bien lindo ese río, pero tanto se lo han estado llevando y ya se lo están acabando. Los manifestantes advierten a la derecha privatizadora que no cesarán en defender el recurso hídrico y que intensificarán la lucha de calle hasta que se abandonen los planes privatizadores. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador. En nuestro dato ambiental del día de hoy nos desplazamos hasta Ghana para conocer la excelente iniciativa de esa nación africana, la cual consiste en la elaboración de bloques de pavimento a partir del plástico reciclado para asfaltar las calles. Acompáñanos a conocer esta extraordinaria iniciativa. Un pequeño empresario ganés dedicado al rubro del reciclaje ha diseñado un compuesto a base de plásticos reutilizados, principalmente bolsas, para la construcción de bloques para el asfaltado de carreteras. La empresa, ubicada en la ciudad de Tema, al sur de Ghana, se encuentra produciendo elementos de concreto desde finales de 2017. Ghana genera 22.000 toneladas de plásticos al año y solo el 2% se recicla. El resto está en los vertederos, lo que genera enormes pérdidas de dinero al gobierno para eliminar todos estos desperdicios plásticos. Salvo las tuberías de PVC en la fabricación de bloques de pavimento que están demostrando ser más fuertes que los bloques de concreto normales que tenemos. Los adoquines de pavimento están compuestos en un 40% de plástico y el 60% restante por arena de construcción tradicional, lo que lo convierte en un proceso productivo relativamente barato. Compramos todo tipo de plásticos, de los que se extraen del entorno. Los aplastamos y los lavamos. Luego los mezclamos con agua y arena, dependiendo de lo que queramos hacer. Y después los compactamos en una prensa hidráulica para luego obtener un bloque. La pequeña compañía aún no cuenta con los bienes de capital suficientes para llevar a cabo una producción a gran escala. Se estima que Nail Plus genera alrededor de 230 empleos directos e indirectos. No tenemos la maquinaria decente para producir a gran escala en un día, así que por ahora podemos producir 200 bloques diarios con 2.000 kilos del material que mezclamos para la producción de bloques. Nail Plus, que ya tiene 20 años en el ramo del reciclaje, también ha incursionado en la producción de tejas para la construcción de techos y fachadas, también elaboradas con partículas de plástico reciclado. Actualmente esperan masificar su producción con la ayuda de instituciones públicas y privadas. En este momento se están utilizando para pruebas, para que todos los vean. Queremos que el gobierno venga y nos apoye para atraer a más personas y más apoyo. Hasta el momento, las calles asfaltadas con el compuesto desarrollado bajo esta iniciativa han cumplido sus funciones satisfactoriamente. De consolidarse un óptimo rendimiento en los próximos meses, pudiéramos estar en presencia de una nueva forma de asfaltado, que además de duradera y resistente, fomenta el reciclaje y reutilización de uno de los residuos más contaminantes en la sociedad contemporánea. Pensando siempre en la manera de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la vida humana en ella, te presentamos cada semana un término dentro del lenguaje ambiental. Para esta ocasión tenemos lo que es sotobosque. Veamos qué significa. Sotobosque. Es la estructura conformada por el conjunto de arbustos,
plantas pequeñas o medianas, hierbas y matorrales que crecen debajo de árboles adultos. Hoy tendremos la fortuna de visitar un extraordinario espacio natural conocido como el Jardín de Atacama, un tesoro escondido en el lugar más árido del mundo. Veamos. La provincia del Huasco, la más sureña de las tres que conforman la región de Atacama, en la zona norte de Chile, alberga el legendario desierto de Atacama, considerado el más seco del planeta. Más de 200 especies cetáceas, la mayor parte de ellas endémicas, permanecen agazapadas debajo de la árida tierra durante años para emerger cuando llegan temporadas lluviosas, donde se supera el promedio anual de precipitaciones. Florecen masivamente una variedad de flores que conforman un espectacular caleidoscopio de colores naturales que maravillan el de por sí exótico paisaje. Fenómeno conocido como el desierto florido, especialmente típico en las zonas del Valle del Huasco y concretamente en el Parque Nacional Llanos de Challe, reserva protegida de 47.708 hectáreas de superficie. Hay un ecosistema que está latente, que está esperando para que ciertas condiciones se produzcan, que es el agua, ¿cierto? Que se produce cada cierto tiempo, y esas especies que están en el letargo esperando se manifiestan cuando se produce esto, que además incluye temperatura y humedad. Un puñado de pueblos y villas agrícolas que subsisten gracias a las actividades ecoturísticas y culturales habitan el extenso desierto, y el respeto hacia sus valores tradicionales ha sido una de las claves para la conservación de los ecosistemas de la región, siendo los pobladores locales los guardianes del exuberante tesoro natural. Sácansela, la pisan, La arrancan y se las llevan para su casa y creen que van a crecer y nunca crecen. Turistas provenientes de todas partes del mundo quedan maravillados con el impresionante fenómeno. Yo vengo de Santiago a apreciar el desierto florido y es primera vez acá y estoy maravillada. Creo que esto es algo de la naturaleza que no se puede describir. Es precioso los colores en un lugar tan árido. El desierto de Atacama está rodeado por la contraposición entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, lo que conforma un ecosistema donde no solo viven las flores y las abejas, que se alimentan del néctar de ellas, sino que también se esconden diversos minerales, tales como el cobre, hierro, oro o la plata, que además en años lluviosos nos regala la posibilidad de asistir a uno de los fenómenos naturales más hermosos de toda la naturaleza, que es presenciar repleto de flores multicolores un seco y extenso desierto. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y no olvide que al aplicar las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Soy Daisy Ducén y fue un placer acompañarles desde Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana. Será hasta la próxima.